suman 500 y ven peligrar su puesto de trabajo. Los empleados de una planta embotelladora de Pepsi-Cola en Caracas y de Empresas Polar, aliada de la marca, protestan porque un tribunal ha ordenado el desalojo del galpón en un plazo de 60 días. El dictamen responde a un decreto gubernamental que ordena la construcción de viviendas en esos terrenos. Para los trabajadores se trata de una expropiación en toda regla y piden una prórroga. Además, dicen, la planta cuenta con una importante producción, como cuenta Carlos Muñoz, empleado de Empresas Polar. Nosotros salimos a trabajar todos los días. Aquí salen 200 camiones de comida todos los días, todos los días. Aquí se paran las gandolas, aquí se paran más de 40 gandolas diarias. La concentración debió afrontar una contramarcha, la de un grupo de chavistas que acudió a las afueras de la embotelladora a apoyar la medida. Erasmo Sabino es uno de ellos. Aquí no hay ninguna expropiación. Aquí lo que está pasando es que el Poder Popular está reclamando los espacios para la construcción de vivienda. Ya ellos estaban advertidos que la zona había sido decretada zona vivir por el comandante Chávez. Por su parte, la oposición venezolana considera que esta es una estrategia del gobierno para generar inestabilidad antes de las elecciones de diciembre, en voz del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Esto, señores, es revelador de la intención del gobierno de construir inestabilidad, de construir zozobra. La resolución fue cuestionada también por la exdiputada María Corina Machado, al señalar que meterse con las empresas Polar es meterse con Venezuela.